Esta historia cuenta que un día Dios probó a Abraham, su siervo, y a Isaac le pidió: quiero que lo entregues y lo sacrifiques, demostrando así tu amor por mí. Y llegando al monte preparó allí el altar, y ató a su hijo, a quien iba a matar, y tomó el cuchillo en su mano para el sacrificio. Pero cuando llega el momento tan crucial, Dios le habla y le dice: no lo hagas, Abraham. Al darme a tu hijo demostraste cuánto me amas. Esta historia un día vuelve a repetirse, cuando Dios el Padre entrega a su hijo para que muriera allí en la cruz, demostrando así cuánto él te amaba. Y el cordero para el sacrificio fue Jesús. No abrió su boca, solamente enmudeció. Fue molido por nuestros pecados, golpearon su rostro. Y esta fue la prueba más gloriosa de su amor, cuando en una cruz Dios a su hijo entregó. Y este amor de Dios está vigente hoy más que nunca. Porque te amó, te ama y te amará.